Yo soy Plastadicto y este va a ser un video review para el Indiana Jones fabricado por SH Figuarts para Cazadores del Arca Perdida. Pero antes de comenzar el video, lávate las manos y regresas. Y ya con las manos limpias, momento ideal para que te suscribas al canal, le des me gusta a este video si deseas ver más contenido como este. Toca el turno para el Indiana Jones fabricado por SH Figuarts. La comenté para Indiana Jones, los Cazadores del Arca Perdida, una figura que estaba esperando desde que la anunciaron y la razón por la cual compré la de Hasbro fue para compararla con esta de Bandai, que como ven ahí es distribuida por Bandai Namco acá en Latinoamérica. No sé quién la trae todavía porque no la he visto acá. Dice abajo Indiana Jones, el logro de Tamashii Nations y Bandai. Tenemos por el costado una ilustración. La verdad es que el arte de la caja no me gusta mucho, pero el concepto me agrada porque tiene como esta onda de piedra, incas y todo, como cuando estaba cazando ahí el ídolo y todo eso. Por detrás tenemos una ilustración muy bonita, como en un fondo más como del Cairo o de Egipto, donde vemos abajo toda la información legal, un cuadrito con todos los actores que vienen incluidos con la figura, y arriba vemos varias poses que supuestamente podemos utilizar para colocar la figura. Así que por el lado continuamos también con este arte. Me encanta siempre esa fuente de Indiana Jones ahí en amarillo, y como tal la caja como que mejora, pero no es de mis favoritas. Sin embargo, es una caja que se ve bastante amplia, que acomoda bastantes cositas. Sacamos el blister del empaque y vemos que viene también con un manual, el cual les recomiendo siempre que revisen. Y ya con nuestro Indy fuera del empaque, voy a decir que no me ha decepcionado. Tenía muchas altas expectativas con esta figura y más sobre todo con el rostro, y creo que está increíble. No solamente eso, sino que viene con un esculpido fantástico. Obviamente tiene articulaciones visibles, pero tiene buenas cosas que comentar. Por ejemplo, los pantalones quedan así, tal cual como se ven acá, todos flácidos. Me encantan las botas, inclusive que sean ahí continuas hasta arriba. Se ve bastante, bastante bien. El color látigo es el que debería ser, ahí todo marrón oscuro. La chaqueta es un poco más oscura de lo que vimos con el de Hasbro, pero creo que es una parte de la película que es así. Creo que al principio de la película, luego ya tiene la chaqueta más clara. La camisa por también tiene detalles en los botones, algo de pintura muy bien aplicada. También tenemos que el cuello es un buen match con el rostro en cuanto a color. Vieron que acá la luz de mi estudio hace ver como si la cara fuera muy roja, pero en verdad en la mano no se siente tanto así, por si acaso se lo pregunta. Esto está articulado, la cartuchera para la pistola, lo cual me agrada, al igual que el aro acá con el látigo. Por detrás tenemos allí la camiseta, también la correa o el cinturón bien pintados, y es algo que Bandai nunca falla en la pintura de sus figuras, al igual que la separación de colores. En cuanto al Fedora, vemos que es la versión que es como un poco más verdosa, es de goma flexible y tiene muy bonitos detalles en color mate. El rostro como está, está increíble. Este es el que viene con la figura puesto en el empaque, la verdad es que está muy muy bien. Tiene acá también el cabello del color apropiado, ya vamos a ver un poco más de color, pero hicieron bastante bien el parecido, lo cual me agrada bastante. En cuanto a la figura como tal, creo que se ve bastante bien en sus proporciones. Quizás me hubiese gustado un poco más los hombros anchos, un poco más ancho por lo menos, pero así como está, al menos está un poco mejor que el de Hasbro. Aquí fíjense que un poquito más ancho hubiese sido mejor, pero se ve realista por lo menos. Creo que tiene igual buena silueta, en pose se ve más aceptable si eso es algo que le molesta, así que no se preocupe tanto. La verdad es que la figura está bastante bien, así que vamos ahora con la articulación para ver qué tal se mueve. Y es que la cabeza y el cuello tiene una excelente articulación hacia adelante, que se mueven así, van así hacia arriba o atrás, tiene inclinación lateral increíble y por supuesto tiene muy buen movimiento circular con ayuda allí del cuello. Los brazos tienen una articulación de mariposa que se mueve muy bien hacia adelante. Podemos rotarlo sin ningún problema 360. Tenemos allí que pueden subir y bajar. Abren los 90 reglamentarios hacia el costado. Tenemos articulación de disco en el codo que va más de 90. Los puños vamos a rotarlos. Podemos moverlo hacia adelante o atrás. Si los rotamos, los inclinamos un poquito, lo volvemos a rotar, van hacia arriba y abajo. En el torso, un corte en la frágil y en la cintura. Ambos van increíblemente hacia adelante, lo cual es muy loco, van muy bien hacia adelante. De hecho, yo estaba en contra de ese corte, pero se mueve muy bien así hacia arriba o atrás. Tenemos que aquí esta chaqueta es de goma flexible. Arriba hay rotación bastante buena, inclinación lateral suficiente y muy buen movimiento circular, al igual que abajo en la cintura, rotación, inclinación lateral y también muy buen movimiento. Esta cosa de acá comenté que se pueden rotar para obviamente mover las piernas sin ningún problema, así que pendientes.
las piernas como tal, abren así hacia los lados, tenemos giro en el muslo, van así hacia atrás, así hacia adelante, disco la rodilla que va un poquito más de 90, el pie baja muchísimo, casi no sube por el esculpido, inclinación en la punta del pie y por supuesto tenemos inclinación en la punta, en el tobillo como tal. Está bastante aceptable la articulación, de hecho muy buena en algunas partes como el torso, donde yo hubiese preferido que no usaran el corte por estética, pero la verdad es que se mueve muy bien y creo que está muy bien justificado. De resto la figura se mueve excelente en el cuello también, al igual que en los brazos. Articulación del disco en la rodilla y en el codo ya es como acostumbrada por Bandai. La figura viene con este rostro y el sombrero puesto directamente en el empaque. Se puede cambiar el rostro por este que tiene un poco más de actitud ahí como de pelea. Y viene un rostro sin sombrero, el cual tiene una sonrisa de Harrison Ford, al cual le podemos poner en la cabeza con el sombrero y los otros podemos alternar con la cabeza que viene sin sombrero, lo cual me parece una jugada fenomenal. 3x3, 9 opciones tenemos para poder, bueno 3x6, tenemos 6 opciones para hacer el display de esta figura y parece genial. Este como tal tiene la sonrisa ahí de Harrison Ford, este fue el rostro que vimos al principio, sin sombrero ahora. Y esta es la versión que venía con este rostro allí, así que podemos ver cómo se ve la diferencia. Son esculpidos totalmente diferentes y están muy bien logrados, se cambian fácilmente como podemos ver acá. Y es algo que me gusta, generalmente los rostros de Bandai son similares y cambian una tontería. Acá los han hecho totalmente diferentes, la expresión es diferente y todos tienen muy buen parecido con Harrison Ford, sobre todo en esta época, lo cual me encanta. Se cambian fácilmente el sombrero, hay que quitar el sombrero y aquí vemos que los rostros son intercambiables así sin el sombrero. Y también podemos ver que el cabello, como siempre hace Bandai, es plateado, dorado, y lo pintan, fíjense, alrededor. El sombrero tiene una caída, ahí cae sin problema y se queda bien ajustado, así que podemos también usar el sombrero aparte como accesorio, lo cual me parece fenomenal. En cuanto al otro rostro, vamos a revisarlo un poquito más de cerca. Creo que está fantástico. Este es nuevamente el que viene con la figura. Lo quitamos del rostro sin sombrero. Este viene una sola pieza del cabello. Y podemos colocar originalmente el que viene con él, que es esa sonrisa clásica de Harrison Ford, ahí toda carismática, donde siempre sale con la suya. Y están muy bien esculpidos todos tres, así que fenomenal. La verdad que sí. Viene con un par de puños puestos directamente en el empaque. Incluye una mano derecha con dedo de gatillo. Además, una mano izquierda para sostener el ídolo, que hay una ranurita ahí, ya vamos a ver para qué es. Un par de manos para sostener accesorios, pero vienen ahí con diferente agarre. Un par de manos para sostener otro accesorio, pero vienen también con diferente, bueno, son iguales los agarres. Vienen con un par de brazos para quitar la chaqueta y que tenga la camiseta. Y estos brazos vienen con un par de manos abiertas o relajadas. Y además, se le puede colocar su bolso cruzado sobre este también se le puede colocar con la chaqueta, así que tenemos múltiples opciones. Y por supuesto también viene con su pistola o revólver y el ídolo, el cual está fenomenal honestamente. El medallón con el cual pueden ubicar el arca, ahí está tal cual. La bolsita de tierra con la cual se roba el ídolo de las catacumbas y por supuesto su látigo en versión de movimiento, en versión dinámica, que está bastante, bastante chévere. Me gusta también el color del látigo de ambas versiones, de hecho creo que está apropiado a diferencia del de Hasbro, que era muy fácil hacerlo bien, pero no lo hicieron bien. Aquí está la diferencia y trae también acá un pin para que nosotros cambiemos este látigo y lo quitemos y lo pongamos y no se vea como si faltara allí por el hueco. Es un hueco bastante grande, de hecho. Entonces, si quieren ponerlo con el látigo en la mano, pónganle este aquí y así viceversa. Esto también es móvil, así que tengan cuidado cuando vayan a subir la pierna. Tengo que decírselo porque les puede salir volando. Si lo dejan así y le suben la pierna, pues sale disparado. Igual se mantiene bastante bien y no está de más recomendarlo, pero se puede quitar y poner. Las manos también se quitan y se ponen muy fácil, como siempre es para Bandai. Y así que ahí no hay que batallar en lo absoluto. Y todas sirven, inclusive la de los brazos que vienen aparte, pueden funcionar para esta figura o para estos brazos. Vamos a revisar los accesorios más de cerca. El látigo, que es el que acabamos de revisar, tiene una forma ya prepuesta. No es flexible, pero está muy bien esculpido y el color es el apropiado. Tiene aquí para que se agarre con cualquiera de las dos manos que viene con forma para sostener el látigo. Igual se siente muy bien. En cuanto al revólver, lo sigo viendo un poco pequeño, pero tiene buen detalle. Quizás este sea el tamaño apropiado. Y me encanta que la funda no es para abrir y cerrar, sino que se usa el revólver o la funda allí, o podemos usar el revólver y la funda. Como tal, tiene muy bonito traje de pintura. Han hecho la cacha negra y tiene ahí la pintura del tornillo como plateado. En cuanto al medallón, tiene un detalle bastante bueno para ser tan pequeño. Tiene inclusive la gema roja en el centro. Allí podemos ver que tiene algo de esculpido.
No estoy seguro si es translúcido en la parte central, creo que sí, pero muy poco de hacerlo y tiene un buen grosor. En cuanto a el ídolo, vemos que viene con un orificio para que el pin de la mano entre en la boca. Me parece genial, porque podemos usar el ídolo tal cual sin la mano, o podemos que lo sujete allí con la mano, y va a ser siempre seamless, y creo que es una muy buena opción. Bonito el color, buen tamaño y buen esculpido. En cuanto a la bolsita con tierra, esto es algo que no pensé que necesitaba, pero sí hace bastante falta. Es una goma, bueno, no, es un plástico duro. Tiene algo de pintura acá en la correa y tiene muy buen esculpido, se ve muy realista y creo que va a ser muy bien para fotografías. En cuanto a los brazos, vienen acá también con su tapador o con su copita para tapar y las manos. Y se quitan y se ponen muy fácil. Esto nunca hay que alar acá recto hacia el lado sin ningún problema y salen allí. Aquí, vamos a ver, hay un problema. Ya sabía que me iba a pasar esto. Y es que a veces queda dentro la articulación de mariposa que viene con este brazo. Simplemente lo volvemos a colocar acá sin problema y tiramos desde la articulación de mariposa, que es como se sale con ahí facilidad. Vemos que es un orificio y un pin, no hay mucho que hacer. Vamos a colocar una vez su bolsito cruzado para que vean cómo se ve con el otro look. Y la verdad es que se ve muy bien acá. Colocamos el brazo directamente el que corresponde acá. Listo, sin problemas. Pero si desean colocar primero esto, fíjense que aquí la camisa tiene arriba esa tira que debió continuar allí. Guíense por eso. Colocamos esto y luego ponemos acá. Cualquier manera que funcione es válida siempre y cuando logren el objetivo. Este look está bastante bueno también. De hecho, es una de las cosas por las cuales me provoca tener dos figuras en vez de una. Y es que todas las opciones son, yo creo que bastante válidas, útiles y clásicas para este personaje. La camisa sí, la chaqueta, no lo sé. La verdad es que la pone difícil a la hora de escoger una pose o un look para hacer el display. Como todas las figuras de Bandai, viene con un manual, el cual les recomiendo siempre que revisen. Este trae todas las instrucciones que deben saber en forma gráfica. Eso sí, está en japonés, así que ahí van a tener algo de problema, pero son tan autodidácticos que yo creo que no van a haber ningún problema en ver qué hay que hacer. Vamos a compararlo con otras figuras de Bandai, el Bruce Lee de Enter the Dragon a la izquierda y la Roca de la serie de figuras para la lucha libre. No sé por qué compré solamente la Roca, pero ahí está. Con el Jack Sparrow y el Freddie Mercury del concierto de Wembley, para que vean cómo van allí con otros personajes históricos y con Jack Sparrow, por supuesto, ahí tienen la opción. Con el Superman para la Liga de Justicia de DC y con la Wonder Woman de la película de Wonder Woman 84, ambos tienen reseña acá en el canal, de hecho casi todas tienen reseña acá en el canal, por si se lo preguntaban. También con el Tony Stark para Iron Man 3 y la Black Widow para la película de Black Widow, dos figuras de Marvel, para que vean cómo van con Marvel, ya vieron DC, ahora ven Marvel, por si acaso quieren hacer allí un mix. Ahora con las dos versiones que nos han dado de Harrison Ford, con Han Solo a la izquierda, para la primera aparición y ahora para la última de Force Awakens. Muy chévere, la verdad, me hubiese gustado que estos rostros fueran compatibles. Fíjense que han mejorado muchísimo en cuanto al aspecto de el likeness de Harrison Ford, pero este rostro nunca he logrado que salga y me da miedo romperlo a estas alturas, pero siempre intento y nunca sale. No sé si ustedes pueden quitarlo, así que no sé si es realmente compatible pin con pin, quizás no lo sea, lo más seguro es que no lo sea, pero con este vemos que hay que hacer algunas alteraciones. Sería chévere, aunque el cuello obviamente tiene un color de piel diferente, un poco más ya de señor anciano. Vamos a probar al revés, a ver qué tal funciona esta cabeza joven con el cuerpo, perdón, con la cabeza vieja, el cuerpo joven con la cabeza vieja, cosa que yo creo que nadie quiere hacer, pero funciona bastante bien la verdad, aunque nuevamente el tono de piel más rozagante de la juventud se hace notar allí en la diferencia, pero igual puede funcionar. Ahora con las otras dos versiones que tengo, Indiana Jones a la izquierda, la de Hasbro, a la derecha la de Figma, que casi nadie sabe que existe, esta tampoco revisó en el canal, yo creo que es por eso, un poco reviews actuales de esta figura, y podemos ver que hay diferencias en tamaños, en colores y también en aspecto. Vamos con el de Hasbro, que es el más fácil de conseguir, y el rostro, creo que son buena escala de hecho, y obviamente hay mucha diferencia en el parecido. Si quisiéramos intercambiarlos, pues la verdad es que no funcionarían, porque el ball joint de Hasbro es muy grande, habría que quitarle ese pin y adaptarlo, o quitárselo y ponerlo con un blue tag allí, pero yo creo que pueden funcionar y creo que lo voy a hacer. No sé qué tan fácil sea de quitar esto, pero lo voy a hacer. Si ahora
comparamos el resto de la figura, vemos que el de Hasbro tiene muy buen esculpido, solo que algunos plásticos muy brillantes, pero la chaqueta de Hasbro es bastante buena. De hecho, la pistola, la cartuchera es mejor, la de Bandai, que es más pequeña, pero el torso de Hasbro me gusta más, aunque el de Figuarts se articula muchísimo más. El de Hasbro es una muy buena figura, de hecho me gusta bastante para lo que cuesta, sobre todo, y lo fácil que es de conseguir. Esa antorcha no es de él. El sombrero también está bastante bien, es una muy muy buena versión, de hecho muy recomendable. El látigo lo tuve que pintar porque el color era horroroso, pero tiene bonito detalle, como las botas y el rostro, es lo que yo creo que más diferencia a estas versiones. Las de Figuarts es infinitamente mejor, y creo que lo voy a adaptar Electra a este rostro. En resumen, una figura bastante recomendable. Si eres gran fan de Indiana Jones o te consideras un amante de la saga Indiana Jones, pues yo te la recomiendo altamente. Una figura muy, 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 digamos que fácil de manipular. Se mueve muy bien, se siente muy bien en las manos. Trae muchísimos accesorios y además tiene bastantes opciones para el look. Así que tú puedes escoger la, digamos, configuración que desees, no solamente en el rostro, sino también con el tema de los brazos, la chaqueta, el ídolo. Tiene también los accesorios como el medallón, la pistola, muy emblemático. Puedes quitar el sombrero y utilizarlo, y todo es una sola figura. Lo único que tiene de malo es que necesitaríamos dos, y eso nunca es algo tan malo para una figura. La figura se mueve bastante bien, ya lo comenté, es bastante fotogénica, y creo que es hasta el momento, de las tres que tengo, mi favorita en la colección. Solo a la espera de ver qué nos da Mezco con su entrega, que sale para 2024. Esperemos que esté a la par de una figura de Indiana Jones de esta magnitud, como la que nos Figuarts nos ha entregado, sobre todo con estos accesorios. Aunque la de Mezco trae más cositas, pues esta de Bandai va a ser difícil de vencer. Muchas gracias a todos por llegar hasta acá. Por favor, denle like al video, compártanlo y suscríbanse si no lo han hecho. Gracias a los miembros del canal, quienes aportan para la creación de contenido mes tras mes, todos los que llegan al final de los videos. Muchísimas gracias. Por favor, coméntenme abajo qué figura de Indiana Jones hasta el momento es la que más les ha gustado, si alguna que ha sacado Hasbro. Hey, Hasbro tiene un par de figuras de Indiana Jones que me encantan. La de Templo de la Perdición, que sale con la camisa sola y tiene el látigo y tal, y el hacha, esa me parece muy buena, tiene una manga rota y todo. Esa quizás la consiga más adelante cuando bajen un poco más de precio. De resto, mi favorita sigue siendo esta de Figuarts.